Buenas tardes. Vayan colocando nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo. En una anterior oportunidad o en una anterior clase hablamos de la hormona paratiroidea. Hemos descrito que eh, la paratormona y junto a la calcitonina, me regulan las concentraciones de uno de los iones más importantes para el funcionamiento del cuerpo humano, es el calcio. Hablábamos que sus concentraciones oscilan entre 9.4 miligramos de cilitro. Y que valores encima de este valor se consideran con el término de hipercalcemia, y valores eh, eh, inferiores a 9.4 se lo considera con el término de hipocalcemia. Hemos mencionado que dicho calcio está distribuido a nivel de la, del, del plasma y del líquido intersticial de la siguiente manera. Está unida a proteínas un 41%, está a nivel de aniones con un 9% y está en forma de calcio plasmático, que es decir, ionizado, que se difunde a través de las membranas de los capilares un 50%. Hemos mencionado que eh, dicha característica de regulación en torno al calcio eh, va en torno a estas dos hormonas, una que es la PTH paratormona y la otra que es la calcitonina. Junto con el calcio iónico, hablamos de los fosfatos inorgánicos. Tenemos que eh, los fosfatos inorgánicos cuantificados de manera conjunta, que es lo que podemos tener en el laboratorio, alcanzan valores de 4 miligramos por decilitro. Tenemos un grupo eh, eh, fosfato y tenemos un dihidrofosfato con dos hidrógenos. Acá está el grupo de hidrofosfato y sus concentraciones, que no son cuantificables de manera individual, como lo aclara Gaita. Cuando los fosfatos inorgánicos alteran sus concentraciones, hay variaciones de la concentración de fosfatos en el líquido extracelular, no vamos a tener efectos corporales significativos de manera inmediata, pero sí los vamos a tener de manera posterior, quiere decir, a nivel renal, la, absorción o la reabsorción de calcio. Si existe una alteración de los fosfatos no se va a dar lo que va a llevar a una hipocalcemia posterior, ¿no? Entonces eh, la hipocalcemia con la hipofosfatemia crónicas van a reducir la mineralización ósea y van de la mano, ¿no? La hipofosfatemia y la hipocalcemia. Entonces para dicha reabsorción de calcio necesitaré a los fosfatos inorgánicos. Es así que eh, la, eh, cuando exista variación de los fosfatos inorgánicos, posteriormente va a haber variación de lo que son las concentraciones de calcio y cuando existan las, las variaciones de las concentraciones de calcio, en ese concepto que decíamos, mayor que hipercalcemia, menor que 9.4 hipocalcemia, recién vamos a tener manifestaciones clínicas y corporales. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas y corporales que vamos a tener? Por ejemplo, a nivel de eh, la porción muscular y nerviosa. Vamos a tener una sobreexcitación de la porción eh, muscular y nerviosa, produciendo lo que se denomina como tetania. Tetania. Vamos a tener, aquí está el término de tetania, eh, una contracción espasmódica eh, donde se ha aumentado eh, la permeabilidad al neuronal, a los iones de sodio, y esto ha generado potenciales de acción y estos potenciales de acción eh, se, se han vuelto muy excitables que han generado descargas de manera brusca eh, y más seguida de lo normal, más continuo de lo normal. Y esto está produciendo que no existe el tiempo de relajación muscular. Ustedes ya saben el tiempo de eh, los tiempos que produce la excitación de la neurona. Eh, se llama despolarización, lo que se llama la repolarización, ¿no? E incluso la hiperpolarización, ¿no? Eh, y lo que es el tiempo en reposo. Entonces, imagínense que a mayores estímulos o la continuidad de estos no, se, eh, no sean tan espaciados para que se produzca la relajación y vamos a tener estas, estas convulsiones o estas contracciones por el aumento de la excitabilidad. Imagínense que esto no se da solamente a nivel muscular, imagínenlo a nivel nervioso. A nivel nervioso, si no existe el proceso de despolarización y repolarización, lo que va a hacer tanta excitabilidad es llevar al paciente a convulsiones. ¿bien? convulsiones. Entonces, Fácilmente un, un paciente con hipocalcemia puede llegar a presentar una alteración de la, de, la, del, de la concentración de los neurotransmisores, porque si ustedes van al concepto de neurología en esos primeros capítulos de Gaiton, entienden que eh, la neurona lo que hace para liberar los neurotransmisores es necesitar calcio. Y la característica es que... Eh, en eh, estos casos de hipocalcemia, al tener a la célula hiperexcitada, lo que ha producido es que el, no haya recaptación de calcio y el calcio se queda a nivel eh, 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 junto con el neurotransmisor y esta concentración del neurotransmisor a nivel de la membrana sináptica eh, aumente la excitabilidad a nivel cerebral y se produzca incluso además de la convulsión, en, a nivel muscular, espasmos generalizados y esos espasmos dan la crisis epiléptica. ¿no? Eh, pueden existir también eh, situaciones contrarias a esto denominado como hipocalcemia. Lo vamos a llamar, esto ya hemos descrito en la anterior clase, los, la característica de la hipercalcemia, donde a mayor concentración de calcio eh, hay algunas eh, células musculares que también van a tener alteraciones de la excitabilidad, como el músculo cardíaco, y vamos a cortar el tiempo del eh, intervalo QT, ¿no? Entonces vamos a generar una taquicardia en el paciente, en estos que eh, con valores de 12 miligramos de silitro ya están produciendo estas alteraciones. Y con 17 miligramos, como lo dice la literatura, miligramos de silitro, van a causar precipitaciones. ¿En qué tipo de tejido? Ustedes han avanzado en la anatomía y han visto que el calcio puede ser filtrado a nivel del origen. Entonces puede precipitarse a nivel renal y formar los cálculos renales. Otro órgano que elimina calcio o por donde se va a excretar calcio a nivel de la bilis, va a tener concentraciones de calcio y en valores arriba o igual a 17 miligramos, este calcio va a causar precipitación va a formar los cristales de fosfato de calcio y eh, eh, tener cálculos biliares a raíz de esta precipitación del calcio. Y no solamente en estos lugares, ustedes han visto todos los tendones y los ligamentos, pueden existir calcificación en los tendones. Entonces esa calcificación puede ser a que el paciente esté con valores más allá de lo normal, 17 miligramos generalmente para dichas precipitaciones. Bien, hablábamos la anterior clase de la absorción justamente de la ingesta de calcio. Por la ingesta vamos a ingerir 1000 mil miligramos día. La secreción de los extracelulares, los jugos gástricos es de 250. Suma 1250. De los 1250, 350 miligramos de calcio se absorbe. Lo que queda, 900 miligramos día que se evacúan a través de las heces. Tenemos otro ciclo de, 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 de depósito y de reabsorción eh, según la necesidad. Entonces puede llegar a haber un depósito de 500 miligramos día a nivel del sistema óseo y la misma desorción del mismo sistema óseo. Lo que pasa con el sistema renal es que podemos llegar a filtrar de 1980 miligramos días de calcio y reabsorbemos casi el total. Solo eliminamos un porcentaje de 100 miligramos día de calcio en torno a mantener ese equilibrio de las concentraciones de calcio. El calcio va a ir a depositarse a un componente del hueso que se lo denomina la parte del hueso compacto. El hueso está formado por una matriz orgánica y los depósitos de sales de calcio, ¿no? El 30% representa eh, la matriz, aquí está, 30% representa la matriz, y 60, 70% las sales. De, estas, uh, de esto que representa la matriz, cerca del 90-95% está conformado por las fibras de colágeno. Y en ese colágeno, en eso que han aprendido ustedes en Anatomía 1, recuerdan que eh, K. Moore también mencionaba, lo que eran los procesos de usificación membranosa y endocondral. Entonces, a partir de este, de, de este concepto que lo arrastramos de esta anatomía, nosotros decimos cómo la matriz orgánica forma una, algo que se va a denominar como la sustancia fundamental, donde va a quedar atrapado en la asociación de los proteoglicanos, ácido hialurónico y sulfato de condroitina, las sales de calcio. ¿No? De estas sales que tenemos, vamos a tener la formación de la hidroxiapatita. Este es el, el cristal más, eh, más consolidado a nivel del, 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 las, de, de, los, de las principales sales que va a tener el sistema esquelético, ¿no? La hidroxiapatita. Dentro de, de esta hidroxiapatita, vamos a hablar de una de las alteraciones de, la, de las concentraciones de, la, de las sales de calcio que van a llevar propiamente a la osteoporosis. ¿no? Entonces, es a partir de que exista una alteración del depósito de sales y que nos van a llevar a una patología como es la osteoporosis. ¿no? Nosotros tenemos que, eh, dentro de este mecanismo de calcificación, la calcificación endocondral o la, o la membranosa, que existe una secreción a nivel del, del segmento, eh, segmento de la matriz ósea que va a permitir que la sustancia fundamental, o sea, los proteoglicanos que eh, están siendo producidos por los osteoblastos, los, los uh, proteoglicanos que están siendo producidos por los osteoblastos, eh, eh, vayan y uh, juntamente con el depósito de, 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 de las sales que van a tener, eh, vayan a formar el osteoide. ¿no? Eh, el osteoide es un, un material muy parecido al cartílago, difiere por la, la cantidad de depósito de sales de calcio que se van a precipitar a esto. ¿No? Mientras más, eh, más sales vayan y se depositen al osteoide, el osteoide va a entrar en una fase que se va a denominar osteocito. ¿bien? Osteocito. Ahí se va a ir. Eso es lo que va a diferenciar. A, 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 o va a ir. En el proceso de diferenciación de los teóricos y el osteoide, por eso empieza a, a, a atrapar cristales de calcio, estos eh, fosfatos. Y lo que va a hacer es que, gracias a, a precipitar estas sales sobre su superficie eh, eh, a distintos intervalos, formar a lo largo de un periodo de tiempo los cristales de la hidroxia patita dentro su estructura celular de dicho osteoide. ¿Okay? Entonces, los cristales de calcio. Eh, eh, que en, en primer lugar solo era calcio y fosfato, no eran la característica de la formación de la hidroxepatita, solo que eh, a, a medida que va depositándose sobre los proteulicanos de dicho osteoblasto, entonces el, el aumento de las sales de calcio va a ir a formar propiamente este osteoide y este osteoide va a transformarse en un osteocito. Eh, dicha, formación, dicha formación, para que los osteoblastos... Eh, Regulen la, la, la calcificación ósea, necesitan eh, producir pirofosfato. Y este pirofosfato contribuye a, a mantener las características de las sales. Este pirofosfato, que es producido por eh, el, el osteoblasto eh, a través del nucleótido de pirofosfatasa, entonces va a regular que exista este depósito de sales sobre dichos osteoide. Eh, también existe dentro de este, de este dentro de, este, de esta activación del pirofosfato la fosfatasa alcalina no específica de los tejidos. esta, uh, eh, esta fosfatasa alcalina, lo que hace es descomponer al pirofosfato para mantener bajo control los niveles de calcificación ósea. El, eh, si estamos hablando que el pirofosfato regula los depósitos de calcio sobre el osteoide, cuando tenemos la acción de esto que es la pirofosfatasa, el ten, TENAP, es la, pir, la fosfatasa alcalina, no específica de los eh, tejidos. Eh, llega a neutralizar a la pirofosfatasa. ¿Para qué? Para que así el osteoide cuente con mayores concentraciones de depósito de calcio. Lo volvemos a aclarar, entonces, el mecanismo de osificación ósea. Existe uh, dentro de la uh, formación de la matriz una secreción de monómeros para formar la sustancia fundamental a través de proteoglicanos. Y sobre dichos proteoglicanos, eh, eh, los osteoblastos van a eh, empezar con el depósito de calcio. Eso a través del pirofosfato. El pirofosfato permite dichos depósitos. Con ese depósito, el osteoide va a acumular calcio y ese calcio lo, uh, acumulado sobre el osteoide va a formar al osteoide en osteocito en esa fase de reposo. Eh, si necesito regular este depósito de, de calcio a través de la... Fosfatasa, esto que va a ser mi fosfatasa alcalina, no específica de los tejidos, PNAP, fosfatasa, la, la P es de fosfatasa, eh, no específica de los tejidos, para regular al pirofosfato y a, a, eh, 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 regular, equilibrar ese depósito de calcio sobre la estructura ósea. Es el mecanismo de osificación básica. Eh, nosotros tenemos al nucleótido de pirofosfatasa. El nucleótido de pirofosfatasa eh, es también producido a través de lo que es el osteoblasto. Esto, este es el compuesto producido a través del osteoblasto. Y este era lo que denominamos como la proteína anquilosante, que también contribuye a, pre, a las reservas extracelulares de pirofosfato. Si tengo la proteína anquilosante, y, y entiendo que el pirofosfato me colabora al depósito de calcio a nivel celular, a nivel de los osteoblastos, para que formen los osteocitos. Entonces, eh, la proteína anquilosante juega un papel importante en la regulación del depósito de calcio sobre el hueso. ¿Bien? Entonces, la proteína anquilosante y el nucleótido pirofosfatasa fosfodiesterasa 1, entonces me ayudan a ese depósito de calcio sobre la formación que hablábamos hace un momento. Eh, nosotros realizamos una característica de entrada y salida. ¿Por qué digo entrada y salida? Porque uno es el depósito y otro es la resorción ósea. Entonces el depósito de calcio hacia la matriz ósea y la salida como resorción ósea. Este intercambio sobre el depósito está guiado por las células que forman dicho segmento óseo. Los osteoblastos juegan un papel importante en, el, en la manera de eh, eh, ir depositando lo, las sales sobre dicha matriz ósea y mismos osteoblastos diferenciarse a los osteocitos. En la resorción ósea, van a actuar estos este otro tipo de células son los mineros del hueso así los conocemos a los osteoclastos porque las células osteoclásticas necesitan de la de la de la PTH la hormona paratiroidea para su actuar la PTH viene actúa sobre los osteoclastos y esto eh, va a ir a producir enzimas, los osteoclastos van a producir enzimas proteolíticas que van a ir a producir la res resorción. Y también van a producir ácidos cítricos, ácidos lácticos, que me van a empezar a digerir la matriz orgánica. Dicho efecto del osteoclasto lo puedo ver en esta imagen. Este es el osteoclasto, ahí está la característica del osteoclasto. Y el osteoclasto lo que está haciendo es eh, estos pre-osteoclastos van a venir justamente al segmento óseo, todo esto es hueso y van a tener proteínas de fijación. ¿Cómo funcionan estas prote proteínas de, de fijación? Dos proteínas de los osteoblastos generan la señalización. El RANK, que eh, significa el factor nuclear ligado B, B tipo B, el factor nuclear eh, ligado tipo B, eso es el RANK, y este factor ligado y tenemos otro que es el factor estimulador de colonias ahí está el otro, otro sus dos patitas este es el factor estimulador de colonias FSC en la nomenclatura de inglés factor estimulante de colonias los dos sus dos patitas lo que van a hacer es adherirse a la matriz a, sobre la encontrar unos receptores sobre la eh, estructura ósea y estos receptores de, denominados eh, eh, ligado de la osteoprotegerina, acá vamos a tener a los ligados de la osteoprotegerina, para colaborar con esta recepción de las, de las proteínas de superficie del osteoblasto y que el osteoclasto maduro llegue a ser la resorción ósea al tejido. Entonces, dentro de esta resorción ósea, el osteoclasto va a liberar enzimas en esta porción. Y esas enzimas, eh, a través del eh, osteoclasto activo, eh, van, a pre, van a tener esta característica de secreción ácida sobre la superficie del hueso y por eso tenemos el área de ósea. La membrana va a generar eh, a través de la liberación de las diferentes vesículas encerradas eh, que van a estar eh, siendo parte de los lisosomas, van a ir a liberar eh, los ácidos a la porción del de la matriz ósea, por eso les decía ácido láctico, ácido cítrico, eh, eh, van en estas vesículas secretoras. Y eso va a digerir y disolver la matriz orgánica del hueso. Estos puntitos azules, si quieren, eh, van a ser mi ácido láctico, ácido cítrico, que va a permitir disolver este, este, esta matriz ósea y liberar el calcio que está dentro de la matriz ósea, dentro de esos proteoglicanos que hay. Alca hay calcio hay calcio acá entonces cuando así el cuerpo lo necesite él, se va a liberar la paratormona y la paratormona va a generar esta, eh, esta, esta estimulación de los osteoclastos y estos osteoclastos eh, van a ir a producir la, la característica de eh, de, de ahora cuando nosotros hablamos de un factor eh, la OPG, OPGL, la osteoprotegerina, liberada por los osteoblastos. La osteoprotegerina lo que va a hacer es impedir la resorción ósea. Eh, eh, por eso también se lo llama factor inhibidor de la osteoclastogenia. ¿no? Eh, es una, una sustancia, una citosina prácticamente, que inhibe la resorción ósea. Eh, la osteoprotegerina es una citosina. Es una citosina para concepto de examen. Sí. A ver, un ratito. Entonces esto, la, de la osteoprotegerina, es eh, prácticamente una citocina que me permite eh, inhibir las exocianosis. Existen patologías donde no voy a poder desarrollar osteoprotegerina. No hay características de, eh, de, de la PTH, por ejemplo, la PTH inhibe la producción de la osteoprotegerina. ¿Por qué? Porque la PTH lo que me está uh, el, quiere es el, el calcio. Entonces, el, a, la, a la PTH no le conviene que el osteoblasto esté liberando osteoprotegerina. Entonces, la PTH eh, eh, va a hacer que eh, se inhiba la producción de la. De la de la osteoprotegerina a este nivel. ¿no? Entonces, hay que entender que algunos glucocorticoides favorecen a la actividad de la resorción ósea. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando den mucho glucocorticoide a sus pacientes con fracturas. Muchos de los traumatólogos dan muchos, muchos corticoides a los pacientes con fracturas. Eh, de da dan mucha betametazona eh, eh, olvidándose el principio fisiológico de que los glucocorticoides lo que hacen es favorecer la actividad de, lo, de los osteoclastos e incrementar la producción del RAL entonces con eso con el factor de ligado aumentado con el, la actividad de los osteoclastos aumentada entonces puedo yo tener mayor resorción ósea y mayor debilidad en el hueso no entonces, eso es uno de los factores importantes. Otro, para que yo entienda por qué las mujeres eh, menopáusicas tienen más probabilidades de producir o padecer osteoporosis que el varón, es por los estrógenos. ¿Qué nos dice Guyton en relación a los estrógenos? Nos dice: eh, los estrógenos estimulan la producción de OPG, de osteoprotegerina. ¿Qué hay en la menopausia? Hay un descenso de estrógenos. Por lo tanto, ¿cómo estarán los niveles de osteoprotegerina que están inhi impidiendo, inhibiendo la resorción ósea, inhibiendo eh, la, la formación del RAL, del osteoclast? Entonces, ¿cómo estará la, la, la característica de esta paciente menopausi con menos estrógenos? Va a tener menos osteoprotegerina. ¿Qué le tengo que dar a esta paciente si está con menos? O sé que este es el factor fisiológico en la menopausia. Le doy pues estrógenos, estrógenos. Hasta que le doy, hasta que su círculo biológico genere una estabilidad. Y lo va a volver a hacer el ciclo biológico a partir del ovario el ovario entra en un desequilibrio a nivel de la menopausia por lo tanto los niveles de estrógeno hacen esto muchas veces lo que no me sirve lo que necesito es tener estabilidad gracias a estos niveles de estrógenos es que vienen todas las sintomatologías que tiene una mujer menopausia sofocos eh, calores eh, eh, cambios de humor ¿No? Entonces es gracias a esta fluctuación de las concentraciones de estrógeno. Muy bien. Muy bien, eso para el entender por qué necesitamos de estrógeno a, a esta paciente. Eh, dentro de la, del equilibrio del depósito de calcio hay que eh, depositar y hay que sacar el calcio. Eso es la, el, el, la importancia de la remodelación continua de hueso. Nosotros tenemos que eh, adaptar la resistencia del tejido óseo de acuerdo a las concentraciones de calcio. Quiere decir, un individuo que está haciendo fisiculturismo, eh, ¿cómo tendrá que ser su alimentación? Tendrá que tener características de aumento de concentración de proteínas, calcio, para que ese tejido. Tenga una, un cierto grado de tensión, uh, hay que eh, formar eh, eh, el hueso en torno a las características que se ha diseñado para tal hueso. El fémur, por ejemplo, tiene una disposición de soportar la, las fuerzas mecánicas, in, recuerdan la anatomía, incluso tiene una angulación entre la cabeza y el cuerpo de 126 grados. ¿no? Entonces, Dicha formación de la, uh, de la estructura ósea eh, indica una constante remodelación. Eh, no, no voy a llegar a esa forma del segmento óseo simplemente porque está dispuesta la característica. Juega un papel importante la resorción ósea que adapta a los patrones de sobrecarga del hueso. Eh, eh, entonces... Voy a necesitar más depósito en el fémur. Este tipo ha, se ha subido a 150 kilos. Por favor, aquí estamos necesitando calcio. Entonces, esos patrones de sobrecarga en situaciones fisiológicas normales van a generar una remodelación continua del hueso. Ya sea depósito en estos casos o en los individuos de, delgados van a decir... No hay mucha tensión, aquí no hay fuerza mecánica, pesa 50 kilos, 55 Hasta el viento se lo puede llevar, dice, ¿no? Tan delgados que son. Entonces, sacaremos nomás el calcio que está ahí depositado, lo haremos circular, tal vez los músculos necesitan trabajar, hay concentraciones adecuadas de, del calcio. ¿no? En, en los niños, donde está la etapa de crecimiento, entonces es donde mayor característica de, de velocidad de depósito y resorción uh, van a ver, ¿no? Entonces son rápidas. Depósito y resorción son rápidas. Y la característica de formar una matriz orgánica, necesito proteínas para dicho sustento, ¿no? Eh, vamos con otro concepto en la reparación de fracturas de, las, de la acción de los osteoblastos. Cuando existe una lesión de discontinuidad de la superficie, o sea, manito, si alguien quiere preguntarme algo, quiere preguntarme algo, manito, dígame, me voy a detener. He detenido y no me pregunten. Abraham rellana tiene que fijarse su micrófono. Bueno, eh, dentro de las características de, de las fracturas, aquí está una, un patrón de disolución de continuidad. Esa es la definición de fractura. Lo que va a hacer que los osteoblastos y el periósteo eh, intraóseo, los osteoblastos intraóseos, vayan y, eh, eh, y el tejido sanguíneo que ha venido justamente al área de lesión, vayan y sean un factor de inicio para que las células osteoprogenitoras Precursoras del hueso eh, eh, vayan y, y generen eh, osteoblastos, generen depósito de eh, proteoglicanos, generen en ese en esa depósito de proteoglicanos eh, depósito de las sales y eh, vayan y formen osteocitos. Y esos osteocitos, a medida que vaya la proliferación celular, van a ir formando primeramente un cuello blando, un callo blando, perdón y luego van a formar un callo duro y vamos a tener propiamente eh, que eh, este fenómeno de fijación o de eh, reparación de la disolución de continuidad eh, sea invadido por estas estructuras celulares como son los osteoblastos y se genere el nuevo tejido óseo la vitamina D es un patrón importante para qué para eh, poder realizar, realizar la absorción de calcio Me, la vitamina D eh, va hacia la estructura renal. ¿Para qué? Eh, es producida eh, mediante la. Primero tiene que ser ingerida por la dieta. Va eh, por.